Bien, pasamos a otro tema y a partir de la medianoche va a empezar a funcionar un programa alterno de seguro médico escolar. Los detalles los tenemos a esta hora con Karen Juárez. Gracias, compañeros, en Estudios Centrales. Así es, durante una reunión con diputados de la bancada Vamos, el Ministerio de Educación dio a conocer detalles acerca de cómo estará funcionando este nuevo programa para la atención médica de los niños que forman parte de este sector público educativo. Son más de 2 millones de niños los cuales estarán recibiendo atención médica por parte del Ministerio de Salud. Al respecto es el viceministro de Educación, él es viceministro técnico, quien amplía los detalles acerca de cómo estará funcionando este call center. Escuchemos. Bueno, miren, el programa inicia mañana, ciertamente se denomina Programa de Salud Escolar, y este programa sustituye al seguro médico escolar que conocimos los últimos años. El programa está diseñado para desarrollarse en la totalidad del país, es decir, los 340 municipios van a ser cubiertos. El programa va a tener todos los servicios que ya incluía el programa anterior, absolutamente todos los servicios los va a incluir. Va a tener el call center, que es muy importante que los padres, las madres de familia, los docentes también, los directores de centros educativos lo tengan a mano, es el 1528. El 1528 es el número al que pueden llamar para hacer uso del programa de salud escolar. Una vez que hagan la llamada, la persona que les responde les va a orientar dependiendo del tipo de caso que quieran plantear. Si se trata de una enfermedad, de un accidente, de alguna consulta, simplemente ya la persona que los atienda telefónicamente les va a explicar a dónde pueden acudir. Por ejemplo, si están en la cabecera departamental de Suchitepeque, les va a decir, bueno, el puesto en el que lo pueden atender más cercano a su ubicación está en Mazatenango, en Cuyotenango, en donde corresponda. De tal manera que en los casos en los que haya una situación de emergencia, también los va a explicar cómo proceder. Y aún en los casos en los que lamentablemente pudiera haber un fallecimiento, el programa también tiene la cobertura, esa le corresponde al Ministerio de Educación, de manera que el call center lo referiría con el Ministerio de Educación para atender el caso. El programa empieza mañana y es una buena noticia porque es un programa que va a ser, en primer lugar, de carácter público. Es un programa absolutamente gratuito para la población, pero además es fiscalizable porque es un programa público, es decir, aquí no hay un convenio con ninguna entidad que desconozcamos, sino más bien se trata de un programa en el que van a estar involucrados dos ministerios, el de salud, que es el que tiene a su cargo el programa en su mayor parte, y el de educación, que es el que tiene alguna parte, pero fundamentalmente aporta la información de los centros educativos, de los docentes, los escolares, sus padres de familia, para que sean beneficiarios de este programa. Y creo que es una noticia buena para el país y para el sistema educativo. El número habilitado que se ha dado a conocer por parte del Ministerio de Educación es el 1528, el cual estará habilitado a partir de la medianoche de este día para iniciar ya a funcionar este 1 de marzo. El procedimiento es que los padres de familia que tengan que notificar acerca de la enfermedad de su hijo o alguna emergencia, algún servicio de atención médico, deben comunicarse a este número, ahí será atendido por un operador u operadora para que pueda recibir la atención necesaria, si será alguna consulta médica vía telefónica o bien será referido a un centro asistencial, a un centro de salud para que pueda recibir esta atención. A nivel nacional hay algunos que atienden 24 horas los 7 días de la semana, sin embargo hay otros que no, y eso es lo que ha generado la duda entre los congresistas acerca del funcionamiento de esta nueva alternativa que tendrá la atención médica para los menores. Con esta información, regreso a Estudios Centrales.